La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El propósito de Dios es, desde un principio, al crear el mundo aún, sacar de entre la gente y toda la población una esposa para su Hijo, que le honra, que le dé gloria en medio de un mundo perverso. Es una iglesia espiritual, celestial y sobrenatural. La iglesia es el propósito de Dios. Obra de Dios, el plan de Dios, de crear en el mundo una esposa para su Hijo. En Mateo 16, versículo 18, era Jesús mismo que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era una profecía. Porque en tiempo futuro hablar de edificar, edificaré una iglesia. Esto es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Él dice que es mi iglesia, edificaré mi iglesia. Es posesión suya. Y él es celoso de la iglesia. La iglesia, la misma palabra griega significa una asamblea llamada parte del mundo para Cristo. Tenemos que saber lo que es la iglesia en general para entender la iglesia de los últimos tiempos. Pablo recibió la revelación en el desierto. La iglesia está edificada sobre una revelación de quién es el Hijo. Porque esta fue la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Y fue Pedro quien respondió: tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios poderoso. ¿Quién es Cristo? Pedro dijo que Él es el Hijo eterno de Dios y que no hay otra persona involucrada en su ser, en lo que Él es. No hay una madre involucrada aquí, solamente un padre. Fue acusado Jesús de Nazaret de hacerse igual a Dios. Y es lo que le hizo, es lo que hizo. ¿Quién estuvo en la cruz? Es la pregunta que tenemos que pensar y meditar. Esta es la roca de nuestra confesión, lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pedro. El que estaba en la cruz es el Hijo de Dios, el Cristo. Y tenemos que verlo esto correctamente. Porque si no fue el Hijo de Dios que estaba en la cruz, el Dios hombre, haciendo una obra infinita, nosotros estamos hasta la fecha en nuestros pecados. Tenía que ser el Cristo, el Dios hombre. Y esta es la roca de nuestra confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerá contra la iglesia. Y tenemos que entender las puertas según su manera de expresarse en la Biblia. En la Biblia, las puertas de la ciudad era donde conducían los líderes sus negocios o su gobierno. Fue hecho desde las puertas de la ciudad. Los líderes de una ciudad se sentaban en las puertas. Hoy en día en España lo llamaría el ayuntamiento de la ciudad. En México fue el municipio. Cristo está involucrado en esta iglesia y está en contra de las puertas del infierno, el gobierno de las tinieblas, la obra de Satanás no prevalecerá contra la iglesia. Cristo es el arquitecto y no el hombre. Yo y solo yo edificaré mi iglesia, no el hombre. Nosotros podemos participar porque Él desea, no porque necesita que estemos nosotros involucrados. La iglesia es su novia, la novia de Cristo. Fue creada con este propósito que el Padre tenía en sus pensamientos desde un principio. Nuestra obra es cooperar con la Deidad en esta obra de sacar de la población del mundo la novia, la iglesia de Cristo. Nunca vamos a poder salvar a todo el mundo. No venimos aquí y no estamos involucrados con algún intento de salvar al mundo. Este no es el propósito. El propósito es sacar de en medio del mundo una iglesia. La iglesia es la novia, repito, que reina con Cristo como una reina. Y hay del hombre que manipula la iglesia. Él provee el material, la sabiduría y todo lo que es involucrado para edificar la iglesia. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, nos habla de las bodas del Cordero. Cuando acontece ese momento en el cielo que la iglesia se junta en matrimonio con el Cordero,
de Dios. Este acontecerá en la eternidad. Da significado esa boda a la boda terrenal. La esposa se ha preparada para esa boda, perdonada, limpiada en su sangre. Pero ahora también estamos hablando de adornos. Al acercarse las bodas, la novia se prepara más, en las mejores condiciones, adornada para su novio, en el espíritu, no en la carne. No es un intento carnal, es una obra del espíritu. Ha habido hombres en la historia de la iglesia que lo han expresado tan hermosamente. Esa preparación que ellos desean para las bodas del Cordero, dijo un hombre, Murray McShane. Murray McShane era un hombre que, escocés, que murió antes de llegar a la edad de 30 años, pero era un hombre tan santo, un hombre tan ejemplar de lo que debe ser un cristiano, y él dijo, oró estas palabras: hazme tan santo que sea posible que un pecador salvado puede ser. ¡Qué hermoso! Dale Moody, el gran evangelista, hizo esta declaración. Dijo, desde el tiempo del apóstol Pablo, no ha habido un hombre totalmente consagrado a Cristo. Pero yo quiero ser este hombre. Este es el deseo que reina en el corazón del cristiano, no solamente de Moody, no solamente de Robert Murray McShane. Cada cristiano tiene un anhelo en la profundidad de su ser, de ser como es Cristo. Yo quiero ser el hombre más consagrado, dijo Moody, quizás no llega, pero es el deseo del corazón. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La Biblia la enseña como el primogénito. Y hay que entender que el primogénito en la familia cristiana o la familia bíblica era el que llevaba la autoridad sobre el resto de los hijos. El primogénito recibió una autoridad sobre los demás. De eso está hablando cuando dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Significa más que el primero entre los muertos. Quiere decir el que tiene autoridad sobre la muerte y por eso resucitó. Él tiene preeminencia, la cabeza en la iglesia, la preeminencia, la autoridad viene de la cabeza y la Biblia declara que Jesús es la cabeza planea y la iglesia realiza sus propósitos, es su cuerpo, la iglesia, repito, es el cuerpo de Cristo. No es una denominación, es algo espiritual, no es una organización. Este es algo terrenal. Organizar es terrenal. La esencia de la iglesia es eterna, es espiritual, es celestial y es gente y nada menos. La iglesia tiene que ser el cuerpo de Cristo, pero movido por la cabeza. El ejemplo que doy sobre esto es de nuestra hija Raquel, que es paralizada, no puede mover las piernas. No porque hay algo malo con las piernas son perfectamente bien. Entonces, ¿por qué no ande?
porque lo que la ha pasado es algún daño a la columna vertebral en un accidente. Fue dañada la columna vertebral y perdió conexión las piernas con el cerebro. Y como no recibe del cerebro, de la cabeza, las piernas no se muevan, son paralizados. Un buen ejemplo de lo que tiene que ser Cristo en la iglesia: la preeminencia, la autoridad absoluta sobre la iglesia. Si no, la iglesia no funciona bien. Sin mí, dijo Jesús, nadie podéis hacer. Muy buenas tardes, amigos. No os he saludado hasta ahora, pero bueno, con un buen saludo. Espero que Dios te bendiga hoy y espero que este estudio sea de provecho, un provecho espiritual. Espero que el Espíritu Santo eterno de Dios mueva en nuestros medios para que podamos aprovechar de algún beneficio espiritual mientras que abrimos la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios y lo estudiamos hoy. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Vamos a tener un estudio profético, sí, pero es para el beneficio de la iglesia. La iglesia y los últimos tiempos se titula este programa. ¿Cómo se relacionan los eventos de los últimos tiempos con la iglesia? Ahora, hablar de los últimos días es, en cierto sentido, hablar de la época de la iglesia en general, con el fin de apuntarnos hacia las cosas que proceden a la venida de Jesús por su iglesia, el arrebatamiento. Al estudiar sus palabras, verás que él refiere mucho al tiempo del fin, hablando de cuando él regrese otra vez. Márcalo en tus Biblias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y verás cuánto habla Jesús de su venida por la iglesia. Bien, Pablo hace lo mismo, él habla del futuro. Cristo refiere mucho al futuro. Los últimos 7 años, profetizado por Daniel, como los últimos años del tiempo de los judíos, apunta a la segunda venida del Señor a la tierra. Vendrá en el aire, en las nubes, para la iglesia. Apocalipsis nos enseña de los juicios que vendrán en unos 7 años, pero el tiempo de la tribulación acontecerá en los últimos 3,5 años. Mientras que pase el tiempo y nos vamos aceleradamente acercándonos a los últimos 7 años. No hemos llegado. Pero durante este tiempo en que estamos viviendo, acercándonos a los últimos 7 años, el engaño y la maldad se aumentará. Por eso, precisamente la iglesia debe informarse del peligro para que los miembros estén preparados por lo que va a suceder, digo, en nuestros días. El primer peligro es el engaño que será publicado y promocionado por los medios de la comunicación, por la televisión, por el internet, por el periódico. Son fuentes, te digo, de engaño, de mentiras. También las escuelas serán un taller del diablo, son fomentando la mentira a jóvenes y niños.
El engaño estará, o debo decir, está en el ambiente como un gas venenoso que escapa por los ventiladores del infierno, por su presencia a todos lados y por su capacidad de entrar donde quiera. Entrará también en la iglesia, si no estemos vigilando cuidadosamente, armados con toda la armadura de Dios. Es una prioridad y necesidad que damos este estudio. La maldad y la apostasía no elimina la posibilidad de un gran mover del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Como la lluvia tardía en Israel preparaba los campos sembrados y cultivados para la cosecha. Que el pueblo tenga los ojos en las esferas del cielo para recibir lo que origina desde allí, lo que es sobrenatural y espiritual. Estamos desde el programa pasado fijándonos en cómo es la iglesia en general, para captar su propósito, que es el propósito de Dios. Insisto, esta es la voluntad de Dios. La iglesia es el plan, el propósito de Dios. Hay cristianismo que se mete mucho en intentar de cambiar la moralidad del mundo. Pero bueno, aunque hagamos lo que se puede en esa dirección, no es el propósito número uno. El propósito del número uno es ir por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos. ¿Para que forman qué? Parte de la iglesia. Porque Dios está preparando una novia para su hijo. Como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, aquí está el propósito, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de esta edad oscura, donde las tinieblas reinan por toda parte, que seamos alumbrados con la luz del cielo, como deseó Jesús de sus discípulos. Vosotros sois, dijo él, la luz del mundo. Él es la luz del mundo y nosotros en él ya, como su cuerpo, como hemos dicho, como su cuerpo, nosotros somos los que tenemos que alumbrar al mundo. Cristo está en el cielo, nos ha dejado en la tierra con este propósito. Ya hemos visto en la introducción que la iglesia, que es el propósito de Dios y una posesión suya, es su plan únicamente y es el único, él es el único que pueda edificarlo. Es una novia para el Hijo de Dios, y él es muy celoso de su novia. Que nadie esté metiéndose por en medio de Cristo y su novio. No podemos los hombres tomar posesión de la novia de Cristo. Cuidado. Es su cuerpo en el mundo. Son sus manos y sus pies para llevar a cabo su voluntad. Seguimos en este estudio de la iglesia, hablando en general, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, y vamos al versículo 30, la última parte del capítulo, y esto es lo que dice el apóstol Pablo: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne
y de sus huesos. ¿Ves? Este es una creación de Dios. No es natural, no es carnal, no es físico. Es una obra que Dios hace en la iglesia, que seamos los mismos miembros del cuerpo de Cristo, como dice, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, este es el ejemplo. Pero la realidad está en versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio en la tierra entre un hombre y una mujer que Dios ve como una sola carne. De los dos serán una sola carne, dice Pablo. Representa un misterio, algo espiritual, algo que no es visible, pero está hablando de la unión entre Cristo y la iglesia, que es una unidad, una sola carne, miembros de su cuerpo. Grande es este misterio. Cada boda en la tierra representa esta unión. Por eso hacemos bodas aquí. Es para que Cristo sea magnificado. Es para que sea un ejemplo, un símbolo de lo que es Cristo y la iglesia. La unidad eterna entre el Hijo y la iglesia. El cumplimiento se hace en el cielo, en las bodas del Cordero. Pero nosotros, mientras que estamos en la tierra, pedimos que sea una realidad en esta tierra. Ahora vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y vamos a ver a versículo 27 y 28. Estamos aprendiendo de la iglesia. 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Quiero enfatizar la palabra rebaño. Hemos hablado de un cuerpo, hemos hablado de una novia. Ahora vamos a hablar de un rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sobre veedores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ves que está hablando de la iglesia? La cual él ganó por su propia sangre. Aquí la iglesia es un rebaño. Ha llamado los ancianos de la iglesia a reunirse con él, Pablo, y está dándoles consejos como los sobreveedores. Otra palabra para este oficio que ocupan ellos, los ancianos de la iglesia, es lo de pastores que cuidan al rebaño. A ellos está hablando aquí Pablo, por vosotros y por todo el rebaño. Pastores, ¿verdad que el oficio de un pastor no es lo que consideraremos un oficio profesional, como son los doctores, como son los abogados? En verdad, ser pastor es un trabajo humilde. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, no estaba exaltándose. Estaba hablando de que él sencillamente y humildemente guía su rebaño. Pastores ayudan a las ovejas a comer solo. ¿Verdad que no mastica? No mastique el pastor por las ovejas. Él no les ayuda
a comer en este sentido, sino lo lleva a donde hay pastos. Este es el trabajo del pastor. Las ovejas tienen que comer solos, solas. El pastor los lleva a donde hay para comer, donde hay alimento. Y en verdad el pastor de la iglesia tiene el mismo trabajo. No puede comer por las personas. Ellos tienen que comer. Él los lleva a los pastos y ya les toca a ellos. Mira, aquí está por delante, ahora aproveche. Esto es lo que dice el pastor. No puede comer por ellos, ¿verdad? Y no les da tampoco leche toda la vida. ¿Verdad? La Biblia habla de esto, de recibir leche. Y es bueno para los corderos tomar la leche de sus madres, de los adultos. Pero llega el tiempo en que tiene que comer. Y esta comida viene por una relación personal con el Señor. El que no la tiene, no puede alimentarse. Aunque el pastor lo explica perfectamente. No aprovecha el que no nace de nuevo, el que no tiene una relación con el Señor. Solamente él puede llegar a los pastos y empiece con hambre a comer, a disfrutar de los secretos espirituales. Jesús fue un humilde pastor y es. Pastores ayudan a las ovejas a comer solo. Les lleva al alimento. Lo estoy repitiendo porque es muy importante. El Espíritu Santo ha hecho obispos, dijo Pablo, a estos ancianos. Vemos que son ancianos, los llama así, luego los llama obispos. El que sobrevive el rebaño. Pastores es anciano como ejemplo y es sobreveedor, que es lo que significa un obispo. Estamos tan cerca a veces que no podemos ver el bosque. Es un dicho, ¿verdad? Estamos tan cerca a los árboles que no podemos ver el bosque. El sobreveedor tiene que ver todo el asunto y enseñar a las ovejas lo que es el cristianismo, lo que es la iglesia, lo que nos dice la palabra de Dios. Él debe tener el cuadro completo de lo que es estas cosas. Así que tres oficios aquí, mencionados en estos dos versículos. Llama a los ancianos de la iglesia para que se junten, los llama aquí obispos y últimamente, porque es un rebaño, está hablando de pastores. Vamos a Primero de Pedro ahora, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Estamos aprendiendo lo que es la iglesia, ¿verdad? Y lo que son los líderes. Capítulo 5 y los primeros 4 versículos que todos los líderes leen y leen de nuevo, y leen de nuevo. Esta porción de la Escritura es para ellos. Pedro les habla a los ancianos aquí. Vamos a ver los tres oficios en uno. Es un solo hombre que tiene tres ministerios. El ministerio de anciano, de obispo y de pastor. No es que hay tres, es uno que es anciano, otro que es pastor, otro que es obispo. No, no, son la misma cosa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos. Puede dar consejos porque ocupa el mismo lugar Pedro. El testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
2. Aquí están las instrucciones a cuáles, a los ancianos. Véalo en versículo 1, a los ancianos. Pero aquí en 2 que dice, apacentad la grey de Dios. ¿Qué son los ancianos? Son pastores. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Tengo que mencionar algo en las primeras palabras. Apacentar la grey. ¿Cuál grey? ¿De quién? ¿La grey del pastor? No, la grey de Dios. Hay que saberla. La novia es la novia de Cristo. La grey es la grey de Dios. Que ninguno diga, yo tengo iglesia. Yo he formado una iglesia. Bueno, es tuya entonces, no es lo de Dios. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, será suya. Es la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya lo hemos leído. 3. No como teniendo señorío. Ah, qué importante es eso. Como algunos han fracasado en este asunto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ah, estamos aprendiendo qué papel juegan los líderes en la iglesia. Pastores, ancianos, obispos que sobreviven. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquí los llama pastores. No solamente dice apacentar la grey, pero aquí dice el príncipe de los pastores es Cristo. Vosotros, que sois los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro está hablando a los ancianos. La grey, el rebaño, es propiedad de Dios. El rebaño de Dios, la grey de Dios. Es un trabajo humilde. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, pero esta propiedad de Dios está cuidando unos pastores humanos. Y esta iglesia, este grey, no consiste de alguna cosa que se puede ver externamente, superficialmente. A veces, personas han confundido la grey espiritual del Señor con cosas y manifestaciones externas. ¿De qué estoy hablando? De organizaciones, de estructuras. ¡Ay, qué grande es esta iglesia! Diría alguien. ¡Oh, qué grande es nuestra denominación, nuestra organización, lo que hemos edificado nosotros! No, esta no es la grey del Señor. Perdón. Pero cualquier cosa visible no es la grey del Señor, el rebaño del Señor, la iglesia, la novia de Cristo. No, no, no lo podemos definir así. Puede ser que son ayudas para que la iglesia puede funcionar, pero no es parte de la iglesia. La iglesia es 100% espiritual. Y fíjate la responsabilidad de los pastores a cuidar la grey de Dios. ¿No debemos tomarlo con máxima seriedad? Y fíjate lo que motiva a los ancianos. Por amor. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, por medio del amor. El amor motiva a los ancianos, como Cristo ama y aprecia como perla, como un tesoro, lo que es la iglesia.
Vemos algunas cosas negativas aquí que debemos mencionar. No, no, no. Uno. Vamos a ver la porción. La primera no aquí está en versículo, a ver, 2. No por fuerza. No por fuerza. No por ganancia. La segunda, no por ganancia deshonesta. Alguien no debe estar pastoreando que se siente solamente que es algo que tiene que hacer. Alguna responsabilidad sola es más que eso. No por fuerza. Lo hace voluntariamente y con gusto desde el corazón. El ministerio tiene que salir del corazón. Número uno, no es por fuerza. Nadie debe sentirse obligada, solamente digo obligada, porque es una obligación. Pero es una obligación del corazón, de amor, de voluntad, no una fuerza donde uno se siente solamente obligada. Dos, no por ganancia deshonesta. Vemos a Jesús en el templo, en este sentido. ¿Te acuerdas, verdad? Mateo 21 fue donde pasó esto. Y en versículo 13 dice Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamado, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en cosas de ganancia deshonestas. Un cuevo de ladrones, vendiendo y comprando para los sacrificios de la fiesta. La iglesia no funciona así, básicamente, de que hay que darle tanta importancia que ya el propósito espiritual se desaparece para que la iglesia esté sirviendo solamente las cosas exteriores, las cosas financieras. La iglesia no opera por el dinero. ¿Cómo opera? Por la fe. La cosa es no estar pidiendo siempre dinero. Yo sé que dinero tiene su parte en este mundo. Y claro, hace falta dinero, pero el asunto no es el dinero, es la fe. Debemos enfatizar la fe. Y yo, cuando yo oigo a líderes en la iglesia, especialmente por la televisión, pidiendo siempre dinero, mándame dinero, yo pierdo el apetito por tal programa. No como ganancias financieras, cosas de finanza. Estamos todavía en Pedro y es el capítulo 5. Otra cosa que menciona aquí, hemos visto dos no. No por fuerza, no por ganancia. Hay otro, versículo 3. No como teniendo señorío. No como teniendo señorío. Fe es la que hace funcionar la iglesia. Rogar y no mandar, no solamente en la cuestión de dinero, finanzas, sino en cuanto del pastor y su parte, el papel que él toma entre la iglesia. Él también tiene que rogar
y no mandar, lo leo otra vez, no como teniendo señorío sobre los que estén a vuestro cuidado. Rogar y no mandar. Lee la carta a Filemón otra vez y vea cómo Pablo, con tanta ternura, con tanto cuidado, no quiere mandar a Filemón a hacer nada. Quiere que él voluntariamente desde su corazón se mueva. Pablo le ruega. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dice yo mando, yo os ruego. Esta es la relación entre el apóstol y la iglesia. Y tiene que ser entre el pastor y la iglesia también. No obliga, no manda, ruega. Cuidado por las sectas, porque ellos siempre tienen líderes autoritarios, teniendo señoría sobre los suyos. Bien, yo tenía que soltar mi autoridad sobre mis hijos. Claro, en la casa yo tenía que mandar, yo tenía que enseñarles, ellos tenían que saber obedecer. Pero llegó el tiempo cuando tenía que soltarles de mi autoridad y yo tenía que tener mucho cuidado de no estar mandándoles ya siendo ellos adultos, especialmente ya casados. Y si tuviera un consejo, que darles con cuidado. Solamente, cuando mucho, rogándoles y nunca mandándoles. Todos somos hermanos en Señor Jesús. No hay padres, no hay maestros que son superiores, que tienen una posición más alta. Si tenemos una posición importante, es porque nos hacemos siervos de todos. Pero mucho cuidado en cuanto del liderazgo. No hay señorío sobre la iglesia. No hay la oportunidad de manipular a otros. Todos somos hermanos, buscando lo mejor para la iglesia. El amor nos va a costar, eso sí, por eso quisiéramos mandar, esto no cuesta mucho, pero el amor cuesta, cuesta. Uno pone su vida por las ovejas, pero vale la pena que así la iglesia crezca, porque va a salir una iglesia como Cristo quiere que sea, no algo superficial. Seguramente no que es alguna cosa formado por los hombres. Fundar iglesias es la obra de Cristo. Nunca es la obra de los hombres. Nosotros, por el deseo de Cristo, podemos cooperar, pero recuerda que en su mano está el plan. El plan, como tiene el arquitecto, estoy diciendo de este plan. Cristo tiene el plan del arquitecto y la iglesia tiene que levantarse por él y por su plan. Ahora, él desea que nosotros estemos involucrados. No nos necesita. Olvídese de la idea que Dios nos necesita. No nos necesita. Él es suficiente en sí mismo. Pero es su deseo que seamos colaboradores con él en la iglesia. Cristo compró a la iglesia por precio de sangre. Cristo tiene celos. Ay de aquel que se meta por el medio. Bueno, puedes leer la enseñanza de Cristo mismo en Mateo, capítulo 23. Vamos allí, si tiene tu Biblia, vayas aquí a Mateo capítulo 23 y vea versículo 18
hasta 12. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro. Uno, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ahí está la regla para los líderes de la iglesia, de los labios de Cristo mismo. Ojalá, ojalá que Él forme su iglesia, que le dejemos formarlo, que no sea una iglesia barata. Refiero a veces a la historia de los tres cerdos, ¿se acuerda? Que uno edifica de una manera, otro de otra manera, ¿verdad? Pero en la iglesia, para que la iglesia sea legítima y que sea bien edificado, él se tiene que formarse espiritualmente y sobrenaturalmente. El hombre jamás lo puede hacer. No nos ha elegido para que seamos formadores de su iglesia. No lo dice la Biblia. Él tiene el plan y Él edifica. Somos colaboradores. Y si está así, va, tú y yo vamos a ver una iglesia hermosa. Una iglesia sobrenatural. Una iglesia espiritual. Una iglesia celestial. Una de la cual podemos disfrutarnos alegremente y servir y adorar y alabar a Dios con nuestros hermanos. Que así sea. Que tú, hermano mío, disfrute de esto. Que vemos donde quiera que estemos una iglesia formada por Cristo. Él dando las materiales y la sabiduría. Nosotros colaborando con Él. Cada miembro sabiendo que no pertenece a algo terrenal, sino algo celestial. Yo creo que es un poco ideal, ¿verdad? El idealismo. Pero bueno, lo más cerca que podemos estar a la iglesia formada por Cristo y los apóstoles en el libro de los Hechos, lo más alegres vamos a ser. Hasta la próxima vez.